Bienvenidos a cuidemoselplaneta.org. Hoy vamos a hablarte del ozono. En muchas ocasiones suele usarse el término de ozonizador sin saber el significado de la palabra o el funcionamiento de este artefacto y el ozono. Así, se comprende que un ozonizador se encarga de producir ozono artificialmente para utilizarse de diversas maneras posibles al ser producido. Al tener claro el funcionamiento del artefacto, no se especifica el uso y funcionamiento del ozono, por lo cual se debe enfatizar. Así se comprende que este elemento tiene suma importancia para la vida animal y humana, siendo ya desenvuelta en el planeta Tierra. ¿Qué es el ozono? Para tener este concepto claro, debe saberse que el ozono no es un gas que se puede transportar porque es muy inestable. Así, se define como una molécula compuesta por 3 átomos de oxígeno, formándose cuando las moléculas son excitadas lo suficiente para descomponerse. Esta descomposición crea el oxígeno atómico, que tiene 2 niveles energéticos diferentes, y la colisión entre los átomos genera el llamado ozono, siendo así el gran producto de una reordenación de los átomos de oxígeno cuando se someten a una descarga eléctrica muy importante. Por tanto, suele nombrarse el ozono como una forma más activa del oxígeno y esto no es un término nada errado. Este es un oxidante potente y se suele recomendar como método de limpieza porque es muy bueno para el medio ambiente. Sin embargo, a temperatura y presión ambiental, el ozono se vuelve un gas que genera olores fuertes pero generalmente sin coloración alguna. Aún así, es posible que en grandes cantidades provoque irritación en los ojos y garganta, siendo igual al respirar aire rico en oxígeno. Esta última condición es solo posible en caso de que sea por un largo rato y que el aire sea muy fresco. De ser así, el aire que se acostumbra a respirar presenta un gran cambio y este aire podría dar algún resultado negativo. Importancia del ozono. El ozono tiene mucha importancia en la vida del ser humano, pues puede funcionar para eliminar contaminantes en algún espacio cerrado. Luego de ello, este aire limpio puede ventilarse de nuevo a dicho ambiente, lo cual suele hacerse con aparatos como el ozonizador. De igual manera, se encuentra la existencia de la capa de ozono que protege a la vida que hay en la Tierra. Esto ayuda a que los rayos ultravioleta del sol no lleguen a dañar a los seres vivos que ya existen. También se usa para eliminar olores y sabores desagradables sin dañar o cambiar el pH, ni necesitar productos adicionales de limpieza profunda. Así se evita que estos últimos puedan dejar residuos en el espacio que se limpia y el aire será purificado con seguridad. La importancia del ozono igualmente recae en la capacidad de prevenir o tratar distintas enfermedades o afecciones que existan en el ambiente. Esto puede darse también desinfectando el agua que es de uso personal o la que se tenga determinada para el consumo diario. Y hasta aquí ha llegado el video de hoy. No olvides suscribirte al canal y darle a la campanita de notificaciones para que recibas de primera mano todos nuestros videos. Además, puedes compartir y dejar tus comentarios. Nos vemos en una próxima oportunidad.